La odisea para los usuarios de este centro médico inicia desde tempranas horas del día, pues deben acudir a sus citas médicas, pero la situación empeora pasado el mediodía, cuando no solo se incrementa la carga vehicular, sino también parientes de los enfermos internados llegan a la hora de la visita. El paso de peatones es el que más afecta, porque uno sale y no hay quien le dé el paso, ¿verdad? Los que van en carro no cuesta pues que den el paso, y uno a veces viene enfermo, así como yo hoy que estoy malita de mi rodilla, me costó cruzar. En este paso peatonal hace años había instalada una pasarela, pero debido a su diseño las personas no la utilizaban, pues tenía escalones y muchos de los pacientes les dificulta caminar, por lo que piden una pero adecuada a sus capacidades. Lo que nosotros siempre estamos insistiendo es que haya seguridad aquí en el paso, porque personas así como yo necesitamos pues que haya alguien quien esté atento a que nosotros podamos pasar. Al momento la comuna Escuintleca no tiene planificada la construcción de alguna infraestructura que pudiera beneficiar a los vecinos, pues no solo son pacientes del Seguro Social quienes arriesgan sus vidas, sino que también residentes de la zona 3 de Escuintla. En relación a la pasarela, no tenemos previsto, ya que es una carretera internacional, la cual no, por sus dimensiones y lo que conlleva, no se puede ubicar una pasarela. Únicamente la señalización horizontal y vertical que se va a aplicar a mediados del mes de noviembre. Desde Escuintla, por Una Guatemala en Paz, Carlos Paredes, Noticiero Guatevisión.